prohibió la entrada al país. Ah, disculpe, noticia de último minuto. Falleció. Acaba de fallecer la reina británica Isabel II. Isabel II, desde temprano en la mañana le estábamos dando seguimiento a este acontecimiento. Falleció a los 96 años de edad luego de que fuera puesta bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, donde se dirigieron sus hijos y nietos por graves problemas de salud. Lamentablemente, la reina de Inglaterra había cumplido 70 años en el trono. Lamentablemente, falleció la mañana de hoy. 70 años en el trono, lo que la convierte en la monarca con el reinado más largo de la historia y solo superada por Luis XIV, el también conocido como el Rey Sol en Francia, que se mantuvo durante 72 años. La monarca había recibido en Balmoral al primer ministro dimisorio Boris Johnson y a su sucesora a la cabeza del Partido Conservador, Liz Truss, a la que encargó formar gobierno como nueva líder de la mayoría parlamentaria. Una verdadera faraona que marcó la historia del siglo XX en el mundo. Primera vez en su largo mandato, Isabel II había decidido quedarse en Balmoral en lugar de regresar a Londres, donde suele tener lugar la transición debido a sus problemas de salud. Ahí se vio una imagen cuando ella estaba haciendo la transición luego de que Boris Johnson había dimitido. Uh-huh. Y lo hizo en Balmoral y le ha dado la vuelta al mundo esa foto porque ella se veía muy débil. Ah, pero usted no ha visto la foto de Leonel Fernández y Margarita también con ella. Claro que sí, porque... Porque o sea, hoy amaneció todo el mundo figureando con ella. Fueron recibidos ya, asume Carlos, el príncipe de Gales, asume el trono, la asunción de el rey Carlos, príncipe de Gales. La prematura muerte del rey Jorge convierte a Isabel en reina a los 25 años, es decir, 70 y pico de años como reina de Inglaterra. La reina británica Isabel II pasó a otro plano. Pasó a mejor vida. A lo mejor. Continuamos, saludos, buenas, hola. Habla. Habla o calla para siempre. Mira. No lo desesperé con los haitianos. No. Yo tengo historia, óyeme. Yo fui que fui a buscar palitos de coco a Haití. Baja el volumen. Peña. Espérate. Baja el volumen rápido, rápido, dale. Baja lo que te quiero oír. Mira. Yo fui que fui a buscar palitos de coco a Haití con Oliver Peña. Y él decía que quería un celular, que quería un celular. Yo fui y le compré uno. Ya tú sabrás lo que viene. Como a las dos horas, le dije yo a la mujer que él tenía, que estaba viendo allá junto con Oliver Peña. ¿Sabes que Oliver Peña siempre habla de un Daniel? Yo soy Daniel. Sí. Óyeme. Y cuando yo le digo a la mujer que tenía el celular que me lo emprestara para sacar un número que yo le he hecho una llamada, él le dijo a la haitiana que no me lo diera porque yo le iba a gastar un minuto. Ahí me di yo cuenta lo malo que son los haitianos. Óyeme, y solté eso en banda y una salió vez. Mal agradecido. Y no, porque era un malcriado, era un malcriado, un interesado y un vividor. Óyeme, Oliver Peña tuvo que pedir todo ese dinero que gastó en ese haitiano. Y mira lo que hizo, que se fue para Haití, porque él cree que en Haití iba a sacar algo, no sabiendo que la música de haitiano no camina en parte. No, solo allá. Gracias, esa hermano. Es la gran verdad. ¡Habla! ¡Hola! Saludos. Se fue, déjame. Se fue ahí. Pedro. Dale ahí. Habla ahí de nuevo. Saludos, David. Saludos, hermano. David Carlos, ¿cómo estás? Bien. Mira, el problema de los haitianos es los militares que tenemos ahí en la frontera. Que no sirven la mayoría. Hay seis puestos de chequeo. De macuteo en 30 kilómetros. Puestos de macuteo. Ya tú puedes saber. Maestro, yo creo que el problema haitiano, si usted lo sabe y yo lo sé, el presidente tiene que saberlo. Claro que lo sabe. Entonces, y lo que está, y lo que está, y lo que están haciendo también. Habla, ¿cómo Balaguer? Puesto de macuteo. ¿Cómo Balaguer se enteraba? Y ¿cómo Trujillo se enteraba? Y controlaba. Y había menos comunicación. Habla. Hola.